tomado de la mano con Jesús yo voy. Le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy. Le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde él va? Con inmenso cariño celebramos esta Eucaristía cuando hoy nos encomendamos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Los arcángeles son príncipes entre los ángeles y pertenecen a todo este mundo que hemos llamado en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible. El mundo de lo invisible es el mundo angélico: tronos, dominaciones, principados, potestades. La Iglesia tradicionalmente, modernamente menos, pero siempre ha tenido el tratado de la angelología, los ángeles, que son mensajeros enviados de Dios. Hoy a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael encomendémonos, y también tendremos el 2 de octubre la fiesta del ángel custodio o ángel de la guarda, que aprendimos a invocar siendo niños por labios de nuestras madres. Pidamos la protección de nuestro ángel guardián. Oremos por la iluminación espiritual de un fiel devoto del corazón de Jesús hoy viernes, el bienestar de Pablo Hincapié Ángel y la paz espiritual de Adriana Patiño Álvarez y sus hijos Kevin y Alex. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La luz de Dios que va guiando nuestro camino a través de ángeles, personas buenas que se aparecen y nos van dando consejos y guía, esa luz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al buen Dios pidámosle que nos perdone nuestras cegueras, nuestra incapacidad de tener luz interior y que nos ha llevado a cometer errores en la vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén. Oremos. Oh Dios, que con admirable providencia distribuye los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos bondadoso que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están para servirte siempre en tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el rey de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces? Jesús le responde: Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees. Te lo aseguro, has de ver cosas mayores. Y añadió: vuelvo a asegurarte, lo verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La angelología es una parte de la teología que se estudiaba con más fuerza en otra época dentro de la Iglesia, hoy un poco menos. De hecho, el tema de los ángeles lo ha tomado un poco la llamada nueva era,
con algunas distorsiones sobre la más pura doctrina católica de los ángeles. Pero ¿quiénes son ellos?, nos preguntamos nosotros. Les decía al comenzar la Eucaristía que cuando hacemos profesión explícita de nuestra fe en el credo, decimos que creemos que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de lo visible y lo invisible. Y ese mundo invisible, o a ese mundo invisible pertenece las cortes angélicas. La palabra ángel viene del griego angelo, que significa mensajero, enviado. ¿De quién? De Dios. Y tiene una doble función. Primero, frente a Dios, alabar al Señor, adorarlo, glorificarlo, agradecerle. Pero también tiene una función frente a los hombres, y es la de acompañar nuestra vida, guiar nuestro destino en la existencia, servir también como anunciador de buenas noticias y mostrarnos en el camino de la vida también cuando hay peligros y sanarnos a veces de males o de enfermedades que podamos tener cada uno de nosotros. Los distintos libros de la Biblia hablan de los ángeles, pero con mucha fuerza el libro de Daniel, que nos habla de miles y millones, luego habla de una inmensa cantidad de ángeles que sirven y glorifican a Dios en el cielo. Hablamos de que cuando un sacerdote, siendo un hombre tan limitado, consagra la Eucaristía, cientos de ángeles están alrededor de él. Justo en el momento de la consagración eucarística, de manera invisible pero cierta, alabando y dando gloria a Dios en la mesa del altar, donde se une el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal, en la mesa del altar de Dios. Pero sin lugar a dudas hay un libro, el del Apocalipsis, en el capítulo 12, que nos habla con mucha fuerza de los ángeles, arcángeles y puntualmente de San Miguel, quien nos dice que siendo príncipe de los ángeles, comanda una poderosa legión, ejército, batallón, que lucha contra las fuerzas del mal, lideradas por Lucifer, el ángel de luz, Luzbel, Lucifer, luz, en este ángel que pretendió ser como Dios y que al final son derrotados, expulsados del cielo, es un lenguaje simbólico, arrojados a la tierra. Y dice, aquel que fue precipitado a la tierra, ya se ha establecido la plena salvación y el reinado de Dios y de su enviado Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, y siempre lo señala así, detrás de una persona que constantemente esté acusando a su familia, que esté acusando al prójimo, que esté acusando sacerdotes, que esté acusando a la iglesia, detrás de un acusador, probablemente hay una acción diabólica, porque la acción del diablo, además de engañar, es acusar, señalar a los demás. Y dice, ese acusador ha sido precipitado a la tierra y todos hemos logrado vencer, triunfar. Y ha sido vencido el poder del mal por la sangre del Cordero, haciendo alusión explícita a la sangre del Cordero de Dios, Cristo, su sangre inmolada, derramada en el altar de la cruz. Pero hoy nos preguntamos, ¿quiénes son los tres arcángeles que la Iglesia litúrgicamente celebra con el carácter de fiesta? Y podríamos enunciarlos así de manera muy simple. El arcángel San Miguel. Vamos a mirar que los tres tienen la denominación castellana, el que viene de Elohim, Dios, Miguel, Gabriel, Rafael. Entonces nos dice, Miguel significa ¿quién como Dios? Y es aquel que lucha contra las fuerzas del mal, las fuerzas del demonio, para defender a la iglesia, entiéndase, para defender al pueblo de Dios. Así nos lo presenta el libro del Apocalipsis.
¿Quién es Gabriel? Podríamos decir fortaleza de Dios. Gabriel, Miguel. Y Gabriel, fortaleza de Dios, es aquel encargado de anunciar la magnífica noticia de que le viene a Zacarías en el vientre de su esposa, la estéril Isabel, le viene el precursor, Juan el Bautista, pero también anuncia a María la elección y la concepción del Hijo que será Salvador de la humanidad entera. Finalmente, además de Miguel, Gabriel, está Rafael, que significa medicina de Dios, y que nos presenta cómo ayuda al joven Tobías en un viaje, en un peregrinaje que hace, primero para buscar estado en la vida, una esposa que sea compañera según el proyecto de Dios para su vida, y también buscar un sustento económico para su familia. Nos cuenta cómo Rafael, de una manera oculta y misteriosa, libera a la que será su futura esposa, Sara, de la maldición del demonio Asmodeo, según nos recuerda el libro de Tobías o de Tobit, donde ella siempre que en la primera noche de matrimonio iba a tener la consumación de esa relación conyugal, su esposo moría. Nos dirá que Tobías, después de un largo peregrinaje acompañado por el arcángel San Rafael, ora al conocer a Sara para que nada le pase, ser liberado del demonio Asmodeo, y puede, con la bendición de los suegros, los papás de Sara, lograr ver esa primera noche de bodas, pasarla y sobrevivir, tomarla como esposa. Nos habla también Rafael, y por eso se le invoca en los momentos de enfermedad, cómo cura con la hiel del hígado del pez los ojos del padre de Tobías, Tobit, quien recostado bajo la sombra de un árbol le cae estiércol de pájaro, queda ciego, y por más que va donde los médicos, ellos no logran curarlo y por el contrario se enferma más, perdiendo totalmente su visión. Pero Rafael, el arcángel, que significa medicina de Dios, logra curar a Tobit. Un libro precioso que habla de relaciones familiares intensas y cotidianas, y que nos ponen a todos a pensar. Frente a todo esto de los arcángeles y los ángeles que sirven, alaban y glorifican a Dios, y que a los hombres nos sirven para como guías, a ejemplo de Rafael, como protectores, a ejemplo de Miguel, y como anunciadores de buenas noticias, a ejemplo de Rafael, ¿qué podríamos decir para nuestra vida de forma concreta? Tú y yo hemos reconocido presencias benévolas, bienhechoras, bendiciones de Dios, a través de personas concretas, que de manera coloquial y espontánea decimos, esta mujer, este hombre, esta persona ha sido un ángel en este momento de mi enfermedad, en este momento de crisis económica, en este momento de separación conyugal, en este momento de depresión, en este momento de una situación difícil, problemática, en un periodo de prueba. Lo decimos de manera coloquial, repito, pero reconocemos esa presencia de ángeles. Qué bueno que no solamente un sacerdote, un buen sacerdote, una religiosa, una buena religiosa, sino un laico, un buen laico, pueda hacer esa presencia angelical, esa presencia bienhechora para los demás. Que la gente a veces dice en el lenguaje coloquial, uy, tú eres un karma en mi vida, qué problema encontrarme contigo, que nunca digan eso, que por el contrario puedan decir de nosotros, tú eres bendición para mi vida. Es tan bonito, por eso los arcángeles y en general al ángel, uno, invocarlo,
llamarlo, clamarle. Dos, agradecerle su presencia bienhechora. Tres, pedirle su protección, su cuidado, su guía en nuestra vida. Y quisiera detenerme en este tercer punto, porque más allá de agradecerles, invocarles y rezarles pidiendo su protección, hoy reconocemos, citando al Padre Francisco, al Papa Francisco, perdón, citándolo a él, cuando dice que a veces ve tantos signos de violencia, de injusticia, de oscuridad y de desorden moral, de falta de amor en los corazones, que el Papa Francisco, que es muy coloquial en sus expresiones, ha afirmado por ahí que el diablo anda suelto por el mundo. Entendiéndolo en ese modismo muy propio de nuestro querido Papa argentino, quiere significar que el mal en el mundo lo conocemos y lo reconocemos. Y para la maldad, la oscuridad, la mentira, los tiempos de persecución, sobre todo de los cristianos en el mundo de Oriente y de los sacerdotes en el mundo de Occidente, sobre todo la persecución moral, la acusación, entendiendo que el que acusa siempre se le llama así al demonio, el acusador. Hoy hay que invocar con mucha fuerza y con mucha convicción al Arcángel San Miguel, protector de la Iglesia, y recordar esa preciosa oración que en su momento el Papa León XIII compuso cuando se dio cuenta del mal en el mundo y de la persecución que había en la Iglesia y aún de la oscuridad dentro de la Iglesia. En muchas familias encuentra aún una especialísima devoción al Arcángel San Miguel, a quien invocamos como protector frente al mal de Satanás en nuestra vida, o el mal de otros que quieren destruirte, perseguirte. De hecho, en la Piedad Popular, además de la novena a la preciosa sangre de Cristo, que el pueblo de Dios espontáneamente reza pidiendo protección de lo que llama Pablo en la carta a los Efesios, no luchamos contra fuerzas de carne y sangre, sino contra espíritus etéreos que vuelan por los aires. La gente ora con mucha devoción la novena a la sangre de Cristo, pero también hace con mucha fuerza la oración a San Miguel Arcángel. Con ella vamos a terminar esta reflexión y le vamos a pedir al Arcángel San Miguel por la Iglesia, por el Papa que tiene admiradores, gente que lo quiere, y tiene detractores y odiadores afuera de la Iglesia y adentro de la Iglesia. Oremos por los obispos, por los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, que tenemos gente que ora por nosotros y nos quiere, pero también tenemos gente que aunque vean en nosotros milagros todos los días, serán siempre hostiles y prevenidos porque están cerrados de corazón, blindados a Dios o frente a Dios. Oremos por el pueblo de Dios, por la fe de los creyentes, para que no sea escandalizada y desanimada, porque a veces tragamos ingenuamente todo lo que se dice contra la Iglesia y no entendemos que detrás de quien está hablando hay un poder, una ideología, un dinero, unos intereses, y que nada se mueve gratuitamente en este mundo, sino que lo que hoy se conoce como una agenda globalista, agenda mundial, hay una ideología que quiere sacar de tajo a la Iglesia, a los obispos, los sacerdotes, el Papa, robándole la credibilidad, la legitimidad a la Iglesia
porque el mensaje de Cristo, hoy como ayer y siempre, genera a veces escozor, fastidia, arde en los proyectos del mundo y de la mundanidad. Terminemos pues, y con toda devoción los invito a que en sus casas y conmigo oremos a San Miguel Arcángel por la protección de la Iglesia, de las familias, de nuestras vidas, y digamos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles, rueguen por nosotros. Amén. Más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te suplicamos con humildad que, llevado ante ti por ministerio de los ángeles, lo recibas bondadosamente y nos sirva para la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria, la veneración que ellos merecen, y es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas, por Cristo Señor nuestro, por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles, con quienes nos unimos en exultante adoración, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Vení, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Reina de los Ángeles, con San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz a nuestros corazones, al mundo, y la salvación a la humanidad. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco. Guíalo siempre. A los obispos, sacerdotes del mundo, cuídanos de las maldades y oscuridades de nuestros perseguidores.
Atiende los deseos de esta familia que congregas a través de medios digitales. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos confiados como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con cariño en sus casas, nosotros aquí nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, papá sea contigo, Dios te bendiga. Que quitas el pecado, papá sea contigo, Dios te bendiga. Este es el Cordero de Dios que quita la oscuridad, el mal, el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Parecía sin sentido, corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme, pensaba muchas veces en partir. Me arrodillaba ante tu altar. El cuerpo de Cristo. Señor, dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdonas. Ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como Elías en el desierto,
yo me quedé dormida bajo tu altar, y un ángel que tú enviaste desde el cielo me dio de beber, me dio nuevas fuerzas. Y entonces, como Elías en el desierto, cansada y dormida bajo tu altar, y ese ángel me tocó y me dijo: come, come y bebe, que falta mucho por caminar. Muy lindo el canto que nos hacía Rosita, me hace acordar Primera Reyes, que habla del ángel que le dice Elías, derrumbado, algunos dicen con depresión, le dice: el camino es superior a tus fuerzas, y el ángel le da pan y agua, come y bebe. El camino es más largo, es superior a tus fuerzas. Dos veces lo hace. Vemos a San José como Dios le habla también a través de los ángeles, mensajeros de Dios. Agradezcamos a esas personas que han sido ángeles en nuestra vida, nos han consolado. El ángel de la consolación cuando Jesús estaba en Getsemaní. Es una imagen preciosa que tenía yo en un oratorio, en una parroquia. Como hay ángeles no solamente alados con alas, sino ángeles de carne y hueso en nuestras vidas que nos han acompañado. Aprendamos a agradecerles y a reconocerlos como enviados de Dios. Oremos. Renovado, Señor, con este pan del cielo, te pedimos que, alimentados con su fuerza y protegidos por la fiel custodia de los ángeles, avancemos seguros por los caminos de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy viernes dirijamos nuestra mirada al corazón de Dios y digámosle confiadamente: postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aun cuando sienta venir desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe en este día viernes y siempre. Amén. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Con María no equivocamos el camino. La Virgen los cuide a todos. Amén.
Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. El amor no pasará jamás. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. En el mes de septiembre, cuando celebramos en numerosos países el Día del Amor y la Amistad, te invitamos a una nueva temporada de reflexiones para tu vida personal, familiar y social. San Pablo escribió el Himno al Amor, dirigido a la comunidad de los corintios, donde nos recuerda que el verdadero amor cristiano es paciente, es humilde, es comprensivo, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. El amor no es envidioso ni orgulloso, por el contrario, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona, y concluye diciendo que el amor cristiano no pasará jamás, que permanece para siempre, porque fuimos creados por Dios para amar y ser amados. Aunque en los tiempos de hoy, rápidos, superficiales y de materialidad, hemos perdido el camino del verdadero amor. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 8 p.m. en vivo por YouTube y Facebook Live. En Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!